Cuídense mucho. Me parece que están de buena, chicas. Que les da gusto que a las 7 nos cambiamos. ¡Hola a todos! Ya es la primera transmisión en vivo a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Espero que les acomode más y que nos acompañen más tiempo. Aquí la pasamos muy divertidos. Y qué tal que ya abrimos dos cursos. Gracias por su entusiasmo. Ya para los que no nos pueden acompañar en vivo, ya abrí la opción online. De que recuerden, el curso va a ser con el tema contacta con el con tu alma y ser superior. Va a estar interesante. Vamos a ver lo que hemos hablado acerca del alma, lo que es el ser superior, comenzar a contactar, a unificar, y va a ser práctico. En México va a ser en el Centro Naturista Pandora, que está en José María Velasco, cerca de Teatro Insurgentes, por Barranca del Muerto, quizá algunos ya conozcan. Ahí hemos hecho las primeras tres presentaciones del EMDUQUE, donde hubo canalizaciones, y hemos estado ahí haciendo cosas. Y la versión online es sobre todo para las personas que nos escuchan desde otras partes del mundo. Y ese es a las 12 del día, el día 15 de abril. Y lo vamos a hacer vía Zoom, que es una plataforma tipo Skype, que es de video, pero tiene una mejor estabilidad y podemos estar ahí varios conectados y estar ahí intercambiando las percepciones de cada uno o lo que se vaya requiriendo. Va a estar muy interesante, así que espero que se puedan inscribir y ya visiten la página de Sanación Unificación Rayo Luna. Ahí están ya los informes, y si quieren mayores informes ya también se los iremos dando. Incluso ya algunos habrán visto que ya tenemos un número de teléfono, y también ténganlo presente. Y bueno, ese es el comercial de esta semana. Ahora sí empezamos con las canalizaciones, pero recuerden que también va a haber Oráculo de Ángeles con Roxángel, Decreto con Lucía, y estamos todas, aunque se presente, empezando por acá. Hola, Adriana. Hola, Emelis. Roxángel. Lucía. Ay, y las recomendaciones del staff. Así es. ¡El staff! Como que les gusta más este horario, como que tienen más energía. Sí, 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 sí. Es que salimos más temprano también nosotros. Y bueno, las recomendaciones de siempre, por favor. A los que ya les hemos contestado preguntas en anteriores emisiones, por favor, denle oportunidad a los nuevos que les podamos contestar alguna duda. Y si tienen varias dudas, de todas ellas elijan cuál es la más importante o cuál es la que piensan que les puede ayudar a la situación que están pasando en este momento. También les pedimos que sean un poco más descriptivos en sus preguntas, no que nos pongan solamente quiero un mensaje de mi alma, quiero un mensaje de un maestro, ni siquiera nos dicen de qué maestro, o nos dicen, bueno, son descriptivos pero no nos hacen la pregunta, también recuerden hacer su pregunta. Y por ejemplo, podría ser que en esta semana, no sé, a su gato se les enfermó y de repente lo tuvieron que llevar a 3,000 médicos y todos estaban otro diagnóstico, luego no encontraban las medicinas, luego casi van por la calle y casi les llueve. O en la calle les chiflan los taxistas. O en la calle les chiflan los taxistas y no escuchan lo que dicen porque traen los audífonos. O las señoras en el metro se les quedan viendo raro, no sé. Y quieren saber, por ejemplo, un mensaje de su ángel guardián o de algún maestro, de Buda, por ejemplo, no sé, podría ser, de Ganesh. Entonces sean más descriptivos y hagan su pregunta y tenganos confianza, les conviene. Recuerden, pueden escribirnos durante la semana vía inbox en la página de Mensajes del Corazón en Facebook, la dirección es Canalizaciones Lemdo, para quien nos ven desde YouTube nada más. Recuerden que nos pueden hacer la pregunta ahí, con las indicaciones como ya nos contó Adri, y a lo largo de la semana los vamos recibiendo y hoy los contestamos. Le damos un poco de prioridad y también a los comentarios en esta transmisión, sobre todo de las personas que son nuevas, de la primera vez que lo ven, que nos acompañan, entonces ahí vamos avanzando. Yo quiero hacer una mención ahorita que me llegó. ¿Por qué somos tan empáticos en que sean descriptivos cuando nos hacen la pregunta? Esto es un indicativo
tanto para algo allá arriba, de qué tan qué tanta apertura tienen para recibir ayuda. O sea, el que ustedes sean descriptivos con la situación que están viviendo y les indica allá arriba de que, ok, ya está harto, ya quiere dar su primer paso, está listo para recibir ayuda. Es por eso que les hacemos tanto hincapié en que sean descriptivos, nos cuenten más sobre ustedes. No es porque seamos chismosos, sino porque nos da esa indicación de que ustedes ya están listos para hacer, para recibir la ayuda. Entonces, tómenlo mucho en cuenta cuando hagan sus preguntas, por favor. Bueno, tenemos ahora sí que muchas preguntas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos ya con este nuevo horario. Y alguien notó ya que el guagua está bien relax. Sí, sí. Así está, ¿eh? Sí. Y anda de sombrita, o sea, anda detrás de mí por todos lados. Sí, yo ahora sí no sé despegar. Sí, ¿no? Pues tenemos la primera pregunta entonces. ¿Sí? Esta la recibimos por medio del grupo de, mejor dicho, de la página de Mensajes del Corazón. En la parte superior derecha está un botón que dice enviar mensaje. Utilícenlo entre semanas si nos quieren hacer alguna pregunta o nos quieren plantear algún tema que tratar también. Y bueno, le damos preferencia el sábado, por ejemplo. Este es de Nora Dávila y nos escribió desde el sábado pasado esto, ¿eh? Dice, hola chicas y chicos del staff. Hola. Hola. ¿Pudieran apoyarme en decirme un mensaje de su alma de Mario Hernández? Él es un hombre importante en mi vida. Gracias a todos y bendiciones. ¿De su alma para ella o para él? Lo que le puedo decir es que... Dice, no te preocupes por cómo se están presentando las cosas. Dice, todo se va a ir acomodando en su debido tiempo. Dice, tú tomas las decisiones que crees necesarias y sigue avanzando. No tienes por qué detenerte o creer que algo hiciste mal. Dice, simplemente las cosas se dieron así. Dice, tú acomódate y poco a poco la situación tornará en lo que se requiere. Dice, no... Dice, que sueltes las expectativas. Eso es lo que dice su alma. Siempre las mujeres quieren saber qué piensan los hombres, ¿verdad? Sí. ¿Y qué estás pensando? Estoy pensando en cuántos conozco de esos señores que están ahí atrás de ustedes. Ay, sí, que nos están apoyando siempre. Estaban un poco cortadito, pero si entran al Facebook, ¿cómo se llama ese Facebook? Podcastas. Ahí pueden ver ese banner y algunos pensamientos de estos grandes maestros de la historia de la humanidad. Y también hay arcángeles. Muchas cosas. Bueno, pues seguimos con las preguntas entonces. Sí. Luz María, quien ya también forma parte de la escuela del EMNU, nos escribe y nos dice, hola a todas mis hermanitas y hermanitos. Hola. Eso incluye a Guagua Hermoso. Y a todos mis hermanos mayores de luz. Buenas noches, tengan. Quisiera preguntarle a algún hermano mayor que me quiera responder por qué cuando medito, de pronto no siento mi cuerpo. Y también siento unas cosquillitas en el entrecejo. Y cuando termino de meditar, me siento como flotando y el corazón me late fuerte. Me siento rara. No mal, pero rara. Y ya después de un rato se me pasa. Gracias de antemano a todos y bendiciones para todos. Muy agradecido. Lo que dice Arcángel Metatrón, que ya te había mencionado, que estás comenzando a... mover el cuerpo astral, el cuerpo de luz, y no está encajando en el cuerpo físico, por eso se te ha indicado que comiences a moverte, para que la energía se acople bien al cuerpo físico. De que además es normal que cuando medites se den esta clase de intercambios, es como si entraras al agua, el cuerpo se siente diferente. Cuando sales todo lo sientes más pesado, es como ese cambio de vibración, tienes que comenzar a arraigarte de nuevo a la tierra, como si empezaras a llenar otra vez el cuerpo físico, y desde ahí ya puedes comenzar a expandirte, así que eso es lo que se indica ahorita, es lo que dice Arcángel Metatron. Toca comentario. ¿Qué es comentario? Es que no es la única persona que le ha pasado eso. Y efectivamente, como nos han comentado en
sesiones anteriores, de ahí la importancia en que empezamos a mover el cuerpo, porque el cuerpo físico está acostumbrado a ciertas cosas, y al estar bajando, cambiando de un nivel de energía más alto, el cuerpo lo resiente. De ahí es que empiezas a sentir mucha pesadez, te sientes tremendamente cansado, no te puedes concentrar y no te puedes, como que estás entre un pie allá y un pie acá. Entonces, si no te gusta hacer ejercicio y no eres de las personas que dices, uy, sí, no voy a ir a correr todos los días, salte a caminar. O sea, con que empieces a caminar un ratito, unos 15, 20 minutos, donde te permitas estar tranquila en un lugar que no haya tanto ruido, no haya tantas personas, para que tu cuerpo vaya, ahora sí que agarrando condición, y para cuando vuelvan a suceder estos cambios, pues ya poco a poco lo vaya resintiendo menos, hasta que llegue un punto en que ya diga, ah, ya, estoy lista para el siguiente. Sí, porque también la Tierra ahorita está en ajustes energéticos, entonces está llegando más energía y es como el contraste en lo que estábamos y a lo nuevo que ya está llegando, entonces es comenzar a estabilizarse en esa energía. Y ahora vamos con Oráculo de Ángeles con Roxángel. Ok, nuestra primera carta dice Caja de Dios. Escribe las preocupaciones o deseos en una hoja de papel que colocarás dentro de un recipiente especial que llamarás Caja de Dios, como una forma de liberar y permitir que la divinidad te ayude. Este ejercicio nos lo ponen mucho para soltar, porque no sabemos soltar las cosas. Decimos que queremos ayuda, pero en verdad no la soltamos. Es un ejercicio para que lo hagas físicamente, que lo escribas en una hojita y que en verdad cuando lo pongas dentro de esa cajita, lo sueltes en manos de Dios y la verdad van a suceder hasta milagros, porque para empezar no es algo que tú vayas a controlar, te quitas de esa carga de encima y la entregas al Padre y de ahí ya todo va a fluir muchísimo mejor. Y la otra es cortar lazos, que es otra cosa que también nos cuesta mucho trabajo. Dice, pide Arcángel Miguel que libere las viejas ataduras de miedo que provengan de relaciones pasadas, liberándote de patrones destructivos. Lo que hay que hacer es imaginarse a la otra persona frente o la situación enfrente, ir cortando de a partir de los chakras los lazos energéticos, como con la espada de Arcángel Miguel, irlos cortando energéticamente, ya sea que te lo imagines o que sí lo hagas como físicamente tú, y así vas a sentir como energéticamente ya la otra persona se va a ir, dejar de drenar tu energía, porque muchas veces me dicen, no, es que no quiero que se vaya de mí, de mi vida, ese bueno, pues que no se va a ir de tu vida, simplemente va a estar en tu vida, pero ya de una forma más sana y no drenando tu energía, porque lo que hacemos muchas veces es entregar el poder al otro y dejamos que nos drene la energía. Entonces simplemente así es que cada quien tiene su energía, tú sigues tu camino, ella el suyo, por decir, pero al final cada quien pues se queda con su energía, o sea, le devuelves su energía, tú te quedas con la tuya y todo es de una manera sana. Ese es el ejercicio. Yo les quiero comentar que gracias a que tenemos ya patrocinio por medio de la página de Patreon, y por cierto agradecemos que ya empezaron a patrocinarnos, y debido a eso es que estamos proveyéndoles a nuestros patrocinadores a partir de ya de material extra. Por ejemplo, en este momento estamos filmando con otra cámara distinta a la que estamos usando para que ustedes vean a este ramillete de chicas tan bellas. Y desde ese otro lado se ve a Mark rascándose el ombligo, sacándose de la nariz lo que tiene por ahí atorado. Y bueno, pues se ven escenas detrás de las cámaras. Y estas son para ustedes especialmente. Para que vean qué divertidas nos vamos de este lado. Literal. Todo lo que dijo literal. Y lo puedan ver, así es que les conviene patrocinarnos, chicos y chicas. Al ratito Mariolita se le dice más sobre eso, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo ven? Pues sí, ¿en qué se gastan ustedes 20 pesos? Ahora lo que yo he hecho poniendo en conjunto, puedo irme caminando hacia el metro y ahorro 5 pesos. Y así varios días, y pues ya junto 20 pesos y eso lo puedo mandar a PayPal, al Patreon, que es una base de, es una página de internet que está enfocada a apoyar
artistas independientes, a diseñadores, a personas que pintan, incluso los que hacen cosplay. Son personas que hacen su trabajo con amor y si le gustan a alguien más, pues las personas los apoyan para que sigan haciendo su labor. Nosotros vimos la oportunidad en esta plataforma y aparte se fue indicando porque ya tenemos que comenzar a movernos, a llegar a más gente. Que por cierto ya después verán una sorpresa también porque ya vamos a llegar a más personas, incluso de otros canales de YouTube. Ya hoy tuvimos, tuvimos la primera entrevista, también estaba guagua hermosa, sí. Ya verán. ¿Por eso está dotado? Por eso está dotado. Y otra entrevista sí. También. Ya es famoso, no creían que tuviera su Instagram, pues sí. Bueno, ese es otro tema, ya lo verán. El punto es que, por favor, apóyennos, pónganse la camiseta y pues ya. No importa si es poquito, si es mucho, tienen algunos beneficios, como el detrás de cámara. Cosas acerca de nosotros, pero eso ya es decisión de cada uno. Nosotros seguimos dando, porque esa es la indicación, y también partiendo que el dar es igual a recibir, nosotros seguimos dando, y si ustedes están en disposición de darnos a nosotros, pues muy bien aceptado, si no, nosotros seguimos nuestra labor y verán que llegará a mucho más. Pueden ver fotografías de Elise y de Adriana con sus cosplay respectivos. De chica de superpoderes. Superpoderes. Espera, porque si no voy a empezar. De esas chicas que usan microfalda. Y la dirección es www.patreon.com. Para los que nos están viendo en vivo, en unos minutos se los van a poner ahí en los comentarios. Y para quienes nos están viendo ya desde YouTube la edición de este video, pues ahí lo van a poner en textito, de ahí. Y ya seguimos con las canalizaciones. Sí, tenemos a Claudia Donadío quien pregunta: hola, ¿cómo están? Les cuento algo que me pasó en una de mis meditaciones con mi yo superior. Se me adormeció prácticamente todo mi cuerpo y quisiera saber si es normal, porque no me había pasado en otras oportunidades. Desde ya, muchas gracias. Bendiciones, los quiero mucho, son siempre mi guía. Leo siempre la página del Endu, aunque a veces no lo comento. Pues hay que cacarear el huevo, ¿cómo que no lo comento? Bueno, en fin. Sigo todo y miro los videos que grabaron antes de que los conociera. Son de mucha ayuda. Hago las meditaciones. Gracias, muchas gracias. Sí, cacareo el huevo, mira. Sí, está bien. Por ahí al rato les van a cacarear otro huevo que está muy bonito. Pero bueno, no les adelanto. Lo que dice Benvara Claudia Donadío es Arcángel Miguel. Dice, has adelantado bastante. Hay lazos por cortar, como decía Roxángel. Pero sobre todo haz con desapego. Si los cambios en el cuerpo son necesarios, no te preocupes. Es lo mismo que comentaba con Arcángel Metatrón, que necesitas comenzar a nivelar la energía y poco a poco las cosas se van a ir acomodando para que llegue tu expansión. Dice, es momento de que te centres y que te enfoques en todo lo que ya tienes. No te centres en el drama o en lo que pudo ser o que crees que no has logrado. Concéntrate en todo lo que puedes llegar a ser y sobre todo la solución que puede ser para alguien más. Parece que Adri puede comentar al respecto de eso. Sí, bueno, que cuando te enfocas y que te llegan, ok. Sí, bueno, es algo más o menos que me pasó. Por eso. En que de repente estás como que muy ensimismado en la situación y vas avanzando y avanzando y de repente llegas al punto en que es tanto energéticamente como también de pensamientos que te abruma esa situación y que dices, bueno, ya estuvo, ya voy a soltar, porque estoy cargando esto. Entonces aquí es donde mucho hacemos el hincapié en vaciar tu cabeza de los pensamientos, porque de repente nos vamos así como caballito, enfilando, y no vamos viendo en realidad toda la situación que te está rodeando, y si realmente es lo que tienes tú que cargar con esa situación, sino que estás haciendo la tarea que otros deberían de estar haciendo, sino
aquí decimos del de al, del al, detente. Alto, detente y corta. Alto, detente y corta. Para atento. Atento, detente y corta. Para hacer justamente un alto, ver realmente si lo que estás haciendo tiene que ser hecho o no. Y si realmente es porque tú te lo adjudicaste o porque le quisiste ayudar a otra persona sin ni siquiera te hubiera pedido ella ayuda. Pues yo digo que para qué hacemos eso, ¿no? Porque te abrumas con tantos pensamientos. Entonces, trata de aplicar eso también tú, el atento, detente y corta. No te vayas así enfilando, enfilando. Y también trata de hacer lo que, bueno, como decían, hacer silencio, hacer tantito ejercicio, algo que te pueda detener de ese 30 pensamientos. Fíjense que Natalia Mary Guzmán hizo un favor de enviarnos un escrito específico que ella misma sugirió que lo iba a modificar, tras de que le sugerimos que podríamos tal vez leerlo hoy, lo que ella nos contó en privado. Ella participa del EMDU de a distancia, se puede decir, porque ella está ¿dónde? En Alemania. En Alemania está ahorita, ¿verdad? Sí. Bueno, ella y la persona con la que convive están trabajando por allá y no se pierden nuestras transmisiones. Miren qué hermoso caso el de ella, porque van a verlo. Lo voy a leer tal como ella lo mandó. Sí. Y dice ella así: hola, hermosos y hermosas. Dijeron hermosos y hermosas. No nada más hermosa. No nada más hermosa. Creo que me conoce. Hoy les escribo con la intención de celebrar con ustedes. Les contaré acerca de lo acontecido. Tengo 24 años. A los 14 años me diagnosticaron ovario poliquístico. Es una condición que muchas mujeres padecen. En el diagnóstico los médicos te dicen que no saben lo que los produce ni la cura a estos quistes y que jamás se irán. Solo saben que si tomas pastillas tendrás un mejor vivir con las pastillas. Uso vivir entre comillas, ¿eh? Nunca me sentí cómoda con mi cuerpo tomando hormonas artificiales. Así fue como un momento todo cambió y comenzó a indicar que ya era el momento de dar un paso adelante. En el momento en que lo debía hacer sentía mucho temor, pero también sentía que todo me indicaba que las debía dejar, se refiere a las hormonas, no a ustedes, ¿eh? Ayudé a mi sistema hormonal con plantas medicinales, un cambio en mi alimentación y con el hermoso trabajo que hace la escuela Lendo. El hermoso trabajo que hace la escuela Lendo. La porra. Mira, de pídeme. Entonces, los primeros meses fueron intensos, dice ella, en cuanto al cuerpo emocional y físico. Si bien era más fácil volver a tomar pastillas y olvidarme de las molestias, algo dentro de mí me indicaba que tenía el poder necesario para sobrellevar estos cambios. Y claro que lo tenía. En esos meses fue cuando más empleé de manera consciente el amor, la compasión y paciencia conmigo misma. ¿Qué hubieran hecho ustedes, cualquiera de persona que pasa un padecimiento de ese tipo o de otro, pero que parece ser que es de por vida y que hay que tomar hormonas, medicina de toda vida? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Por eso la historia la contamos. Miren lo que ella hizo. Ya han pasado 10 meses desde que tomé esa decisión. Hace un mes comencé a sentir que mi cuerpo ya no deseaba seguir tomando de la hierba que me ayuda con mi sistema hormonal, por lo que decidí ir a chequear a la ginecóloga a ver cómo estaban mis ovarios. Para mi sorpresa, mis ovarios están en perfectas condiciones. Ya no tengo la condición de ovario poliquístico en mi cuerpo físico. Me siento con un poder inmenso, una felicidad enorme, ya que fui capaz de escuchar las señales que se me iban indicando. ¿Miedo? Sí, sentí mucho miedo antes y en el proceso, pero siempre tuve presente de que, como dice esta linda escuela, solo el amor es real, y que solo era una ilusión creada a partir de las experiencias y cuánto poder yo les había otorgado a ellas. Un gran abrazo, hermanas y hermanos de luz. Y cacareó el huevo. Muchas gracias por compartirlo y dejarnos compartirlos con todos, porque es un gran ejemplo. ¿Cuántos se atreverían a dar ese paso de fe y a sostenerse en ello
Y ya vieron los resultados. Y seguir la guía, porque tuvo con May una sesión privada y le dijo lo que tenía que hacer y siguió la guía. Sí, también sanó su parte de feminidad que estaba bloqueando. Pero bueno, ese es punto ya. Bueno, eso ya no lo comentó ella. Y también contestando al mail de Natalia, ya que quizá nos escuches el día de mañana, ya que está en Alemania y ahorita ya no es hora de estar despiertos. Comentaban que están interesados en el curso online, también si alguien más está interesado, por favor entren a la página de Sanación Unificación Rayo Luna y ahí puse el link para hacer el depósito, sería vía PayPal, en su caso está en Alemania, si hay alguien más, incluso si están en México lo pueden hacer así, ahorita está para que lo hagan en dólares si quieren hacerlo, cambiar la divisa y lo pueden hacer. O si quieren que les mande un recibo de PayPal, mándenme un correo con la petición y les reenvío un recibo para que hagan el depósito en PayPal. O también si están en México pueden hacer el depósito vía tiendas Oxxo, nada más con el número de tarjeta que yo también se los proporcionaría, nada más háganme saber. Y ya, ese era el comentario que quería hacer extra. Y ahora seguimos con decreto con Lucía. Vale. Bueno. ¡Ay! Me caen las gafas. Bueno, el decreto del día de hoy es muy especial para mí. Dice, bueno, yo creo que para muchos. Especialmente pues con esta maravillosa experiencia que nos comparte nuestra hermanita desde Alemania, a la cual felicito, de verdad, admirable. Dice, yo soy liberando el miedo que me impide ver el mundo tal y como es. Así es, así es, así es. Aunque el decreto es muy sencillo, tiene un trasfondo muy especial, porque nosotros estamos siempre viendo el mundo a través del miedo, o a través, bueno, y todo lo que genera el miedo, siempre lo estamos viendo como un ataque, y como nos están atacando, pues nosotros sentimos la necesidad de defendernos. Esto pues es un punto muy importante. Pero cuando nosotros lo vemos a través de los ojos de Dios o a través de los ojos del Padre, pues toda la percepción cambia a nuestro alrededor. Esa es entonces, digamos, el trasfondo de este mensaje, de dejar de vibrar en el miedo y dejar de ver el mundo como un ataque, como una venganza, o dejar de verlo definitivamente a través de la ira, de la frustración, de todos estos sentimientos negativos. Recuerden que no, como somos, lo que estamos pensando está, ¿cómo se dice? Muy adentro, sí, pero además está manifestando en algún nivel. La idea es que nosotros revirtamos todo esto y pasemos hacia el lado del amor. Y generemos todos esos pensamientos positivos que nos hacen ver el mundo tal y como Dios lo ve. ¿Hasta ahí? Sí. La unificación. Como dice Ramta, tú crees, o sea, lo que tú atraes, lo que estás pensando. Lo que pasa es que Ramta, uno de los maestros, en algún escrito puso cómo es que pasa del pensamiento y entra en nuestro cuerpo y cómo se transforma. Entonces él nos dice que nosotros atraemos lo que vibratoriamente estamos mandando hacia afuera. Si nosotros estamos hechos un caos adentro, es lo que mandamos afuera y es lo que se nos regresa. Entonces, si no queremos seguir atrayendo ese tipo de cosas, nuestra tarea es ir adentro, hacer silencio y hacer el cambio a verlo con amor. Entonces, al hacer eso, nosotros subimos y empezamos a atraer incluso personas totalmente diferentes a nuestra vida, situaciones, y como que todo empieza a tomar camino, tomar paz. Entonces esa es una muy buena forma de empezar a cambiar nuestra percepción de las cosas. Además nos venden la idea de que el mundo exterior está allí y que no tiene mucho que ver con nosotros. La verdad, y la física cuántica ya lo demostró, vaya que tiene que ver con nosotros. Bien vistas las cosas, desde el punto de vista más alto que los grandes maestros nos dan, no es que el mundo está allá afuera, no tiene que ver con nosotros. De hecho, más bien, el mundo está en nosotros y lo de afuera tiene que ver, por tanto, con nosotros, porque lo estamos proyectando. Lucía ya hizo una aclaración al respecto de proyección.
La proyección no es deseable porque implica separación. Tú estás aquí y proyectas hasta allá. Te mantienes en dualidad todavía. La proyección no es del todo deseable, pero la extensión sí. La extensión lo que implica es que tú estás aquí y te vas haciendo hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá, como un balón que se va inflando y va abarcando cada vez más espacio, y estás tanto en el centro desde donde te expandiste como en la periferia hasta donde te llegas a expander. Entonces, la expansión es más deseable, es lo que hay que hacer y es la posición amorosa. Y si que no tiene límite. ¿Perdón? Y que no tiene límite. Otra cosa que tiene que ver con esta situación de miedo es el perdón. El perdón primero, obviamente, hacia nosotros mismos y, por ende, hacia lo que está afuera. Entonces, la cuestión es perdonar todo lo que nosotros hemos vivido, porque todo es un aprendizaje, y perdonar todo lo que nosotros creemos que nos han hecho y que nosotros hemos hecho, porque todo, si todo partimos de que todo es una ilusión, pues nada de esto ha sucedido. Entonces el perdón viene suavemente, digamos, como a calmar todos nuestros miedos y a transformar todo en una nueva percepción. No ha sucedido, pero dio la impresión de que sucedía, y la impresión de que sucedía en nosotros por el adoctrinamiento de que el mundo es el que está afuera y nosotros estamos en él, nos gobierna el mundo, nos impone el mundo, nos hemos creído eso. Y hay que cambiar el punto de vista, porque los grandes maestros lo hacen ver, la física cuántica lo confirma, y lo observado es directamente dependiente del observador. Tu punto de vista es lo que crea el mundo que estás, en el que te estás desenvolviendo. Cambia tú y cambia tu mundo. ¿Le seguimos con las preguntas? Sí. Bueno, Cecilia Pereira escribe y dice, miren lo bonito que es extenderse en la explicación, para que vean que sí es útil, y por qué les pedimos que no nada más digan un mensaje del alma de mi amigo y ya. Yo quiero un mensaje de los ángeles y ya. Escuchen esto y van a ver por qué sí conviene que se expandan. Amigas, el maestro Merlín me dijo hace un tiempo que parte de la magia iba a ser mi encuentro con mis alumnos pequeños de cuarto de preparatoria. Hoy necesito ayuda celestial, pues son 45 niños, 15 de los cuales toman medicamentos debido a sus diagnósticos médicos. Uno de ellos es más violento que los otros, golpea y es golpeado. Pasaron solo 5 días y ya se le sugiere a su mamá cambiarlo de colegio. Yo me pregunto, si mi misión era encontrarme con ellos, ¿cómo les ayudo? Pues aquí el problema no es enseñarles inglés, sino cómo ayudarles a desarrollarse en armonía, respeto y paz. Aparte, existe un estrés muy grande en los otros 30 niños que son tranquilos y que merecen estudiar y crecer en un ambiente propicio. Quizás sea pertinente preguntarle a un maestro ascendido. Además, decirles que yo amo ser maestra y para mí este es un gran desafío. Besos a las chicas y al staff. Nos amo. ¿Ven qué bonito es extenderse? Sí, muchas gracias. Lo que dice el maestro Saint Germain es que dice, comienza a verte a ti misma, qué es lo que les puedes ya dar. Dice, desde dónde estás, deja de validar que algo está mal, porque de esa manera le das el poder. O sea, ayúdales viendo los resueltos, viendo que las cosas permanecen aunque las actitudes parezcan diferentes. Dice, no es que lo niegues, sino que te enfoques en lo que sí puedes hacer, en lo que sí puedes dar. Desde ahí las cosas van a ir cambiando, porque necesitas que las cosas avancen, que se acomoden, para que tú comiences a poner las bases. Dice, no te enfoques solamente en unos cuantos y en el problema. Quizá podrías hacer crecer las virtudes de cada uno, enfocarte en ello y hacer que ellos mismos se enfoquen también. Porque cuando tú pones esa parte y reconoces la parte resuelta de cada uno, vas a ir haciendo que ellos mismos se reconozcan y se recuerden qué es realmente lo que requieren. Si las culpas los llevan a hacer vidas de sufrimiento, pero tú hazlos saber que no tienen de qué culparse ni por qué ser tan duros consigo mismo o con los demás. Es el mensaje de Arcángel, del maestro Saint Germain.
También la vibración en la que ella esté, ¿no? También muchas veces dicen, cuando estás en una situación de peligro, o por ejemplo, en una emergencia, por ejemplo, en un terremoto, a las mamás les dicen mucho que como estés tú, o como te estés comportando en ese momento, también tus hijos te van a ver y van a vibrar en esa misma energía y van a hacer lo mismo. Yo creo que aplicaría también aquí que tú irradies paz, irradies tranquilidad, y eso mismo se los vas a contagiar. Y también ellos van a sentir confianza y se van a acercar a ti. Lo mismo que decíamos, conforme tú estés vibrando, es lo que tú vas a traer, pero también es lo que vas a proyectar a los demás. Y aparte, ten confianza en que estás, pues tienes a todos los maestros y a todos los ángeles a tu lado. Ten esa certeza cada vez que vas a estar con ellos, de que ellos van a estar ahí cuidándote y ayudándote en todo lo que necesitas. Pero es realmente esa certeza desde tu corazón. No salgas de tu... Bueno, desde que te despiertas, no te despiertes con miedo o con duda de que tu clase no va a poder estar bien. No, tú confía, hoy voy a estar bien, voy a darles amor a mis niños y todos vamos a estar en paz y tranquilos. Y visualízate tú ahí en tu salón, que estás en una mega burbujota, violeta y blanca y dorada. Y vas a ver que el amor lo transforma todo. ¿Qué más puedes pedir? Ve con ese amor, dalo todo. Y vas a ver que los cambios se van a empezar a manifestar. Pero confía en ti, no dudes. Y confiar también que, bueno, hay algo que nos han dicho mucho y es verlos sanos, verlos ya resueltos, para que las, digamos, tus pensamientos y toda esa energía que los envuelve, o todo, mejor dicho, todo está en tu cabeza. Entonces, si tú los ves sanos, si tú los ves ya resueltos, si tú los ves en paz, pues todo va a cambiar, toda esa percepción tuya va a cambiar y eso les va a llegar a ellos. Dale mucha seguridad, dales mucho amor, que eso es finalmente lo que nosotros todos necesitamos. Recuerda, solo el amor es real. Toma en cuenta todo esto, que son grandes ayudas. El huevo ya levantó la mano, más bien la cabecita, sí, ya para decir su mensaje de hoy. Okay, dice, cuando se conectan con seres inocentes o con lugares en paz, los milagros comienzan a aparecer. Dice, el milagro más grande es que cada uno se conecte consigo mismo y que esté en paz. Dice, en el ajetreo de la ciudad hay muchas personas que se enfocan simplemente en todo lo que sucede, en todos los desastres, en toda la delincuencia. Dice, no entiendo por qué pasan esas cosas, si no hay nada que perder y todo permanece, ¿por qué pelear de si uno tiene u otro tiene? Dice, no veo la diferencia entre una u otra cosa. Dice, sería más sencillo que cada uno se dé cuenta de todo lo que tiene y desde ahí comience a hacer. Es el mensaje del Coco Hermoso. Recuerden que tiene su Instagram, ahí pueden seguirlo. Tiene varias fotitos y videos chistosos. Y seguimos con más, sí, preguntas. Sí, tenemos más preguntas. Natalí Salinas Araya dice: hola, hola, equipo de Lendu. Hola, chicas bellas. Y Guagua Hermoso. Guagua Hermoso. Y el staff sexy. Esta es la parte mejor. Y al querido staff. Yo estaba ya enojándome porque no sabía nada. Dice, me encanta esta parte. Agradecida del mensaje pasado. ¿Se acuerdan de ella? Sí. La que se fue con Gael García Bernal en la motocicleta. La moto. Y la semana de la película para que se viera. Solté y confié. Todo salió bien esta semana. Gracias. Mi pregunta es si tengo algún mensaje de Los Ángeles para mí. Gracias, gracias infinitas, muchas bendiciones a Lendo. Bueno, eso de que si tiene un mensaje en Los Ángeles, se lo perdonamos porque ya nos contó antes otra. Sí, lo que dice Arcángel Miguel es que tienes que comenzar a moverte, que no te enfoques en que todo va a llegar de la nada, sino que tienes que comenzar a sembrar semillitas y de ahí las cosas van a comenzar a florecer. Pero tienes que poner tu parte para que todo se vaya acomodando y queden las bases de lo siguiente que viene para ti. Se me saca de Arcángel Miguel. Marlene, ¿cómo se apellida ella? Marlene González,
Y digo Marlene porque en alemán es Marlene, ah, aunque a lo mejor nosotros decimos Marlene, ajá, pero yo sí quiero decirle Marlene, para no fallarle, porque me están viendo allá en Alemania y no voy a hacer que me digan, mire, se no sabe decir. Hola, gracias por permitirme estar en este grupo. Sin hacerla más larga, quisiera que, fíjate cómo son, púmbale directo al golpe, la puntilla. Gracias por estar en este grupo. Sin hacerla más larga, quisiera que me dijeran algo sobre mi vida, del por qué me siento tan triste y desganada conmigo misma. Se los agradezco de corazón. Gracias. Okay. Lo que dice Arcángel Miguel es que necesitas conectarte con la parte que sabe todo lo que vienes a hacer aquí, o sea, con tu alma. De que muchas cosas las has hecho, pero que se han quedado otras ahí como volando. Dice, porque comienzas las cosas, pero no te enfocas para concretarlas. Que necesitas comenzar a tener disciplina para ti misma y que las cosas vayan llegando. Si hay muchas personas que están listas para ti, pero tú necesitas estar bien. Dice, ¿qué les podrías dar en este momento? Dice, enfócate en tu equilibrio, en estar feliz. No pienses que nunca lo vas a lograr. Es como cuando una persona deprimida se cierra en sí misma. Se comienza a mostrarte y ve todas las posibilidades que tienes a tu alcance. Ese es el mensaje de Arcángel Miguel. Tenemos un teléfono, ¿no es así? Sí. ¿Qué vamos a hacer con el teléfono? Aprendérnoslo. Primero que lo llame al teléfono. Le vamos a contestar su pregunta en vivo y pues lo escuchamos. Llamen aquí, ya, llamen ya. Y el número. Pero yo no les voy a dar. Ese es el reto. Es el reto. La primera persona que llame al número de teléfono que ya dimos a conocer, ahí tiene ya el número de teléfono, en el teléfono. La primera persona que le busque, a ver, hay chicas muy de iniciativa y que dicen, ah, pues yo me lo gano. Bueno, pues búsquenle porque ya se publicó el número de teléfono del EMDU. Exacto. Ahí cuéntenlo y márquenlo. Porque la primera llamada que recibimos ahorita que ya prendieron el teléfono, la recibimos en vivo y vemos qué nos preguntan y le damos la consulta. ¿Sale? Sí. Ahí búsquenlo en las páginas. Ya le sopló. Se está tardando. Ya era una pista, pues si no la escucharon. No, no, oportunidad. No, hombre, sí, qué bárbaro. Bueno, mientras, Geraldine Verdín, ¿sale? Ajá, sí. Ella dice, buenas noches, chica del staff y guagua hermoso. Bueno. Chicas del chicas staff. Yo soy chica staff. Sí. Yo también soy chica staff. Bueno, no tan chica ella, pero sí. Y guagua hermoso, dice. Todo como mío. Todas las semanas estoy ansiosa para que llegue el sábado y ver el programa. Me sentí identificada con la veterinaria que contó que algunos de sus clientes no le querían pagar, pero ella ayudaba a las mascotas igualmente. A mí me ha pasado con Reiki. Siempre se me acercan personas que quieren Reiki gratis. Me lloran diciendo que no tienen dinero. Y yo le hago las 10 sesiones gratuitas y después me entero que se van de viaje a Europa. ¡Ups! ¿Cómo le llaman eso en México? Muy feo, ¿no? Encaje, sí. También me ha pasado el año pasado con un alumno a quien yo le daba apoyo en inglés, y un día la madre me cancela la clase del lunes, porque el viernes anterior había fallecido la abuela de mi alumno, y el fin de semana no pude estudiar para matemáticas. Entonces, el lunes me canceló la clase para que estudie matemáticas, y me dijo que no me la iba a pagar, porque la abuela había fallecido. Nosotros habíamos acordado que me podían pagar por clase, por semana o por mes, pero las clases que me cancelan las cobro igual, y después se las recupero. Cosa que hice muchas veces. Y se ofendió, diciendo que yo era una insensible. ¿Yo qué culpa tengo de lo que le pase a los demás? ¿Por qué yo tengo que cobrar mi trabajo en función de lo que le pase a la gente? Obviamente dejé ese alumno y juro que estoy haciendo los deberes, pero mi situación económica no cambia para mejor. Quisiera preguntarle a Ganesh. ¿Qué tal, eh? Para que vean que ya no le tienen miedo. ¿Qué puedo o debo hacer para recibir prosperidad? Muchas gracias por su servicio. Bendiciones para todos. Ay,
Gracias. Lo que dice Ganeshito es que tienes que comenzar a verte por entera, que no puedes verte como víctima de algo. ¿En qué papel te estás poniendo? ¿En qué posición te estás poniendo? Dice, si validas que algo puedes perder es porque va a suceder. Dice, rodéate de... Él me lo muestra como una imagen, como si fuera lleno de oro. Se rodéate de dorado, rodéate de oro para que las cosas comiencen a manifestarse. Se tienes que... ¡Ay, ay, interrumpimos este programa con una presencia que tenemos en este momento. Le pedimos disculpas a Ganeshito y ahorita continuamos con él la transmisión. Okay. A ver. Hola. Bueno. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Se cohibió. Es que sí, ya lo tiene. ¿Sí? No. Ah. No lo tiene. Espérenos, espérenos. Es que como es nuevo. No, Emelis, por aquí estoy yo también. Yo soy Mayricin. ¿Cómo están? Soy yo, Laila. ¡Ah, Laila, querida! ¡Hola! ¡Hola, Laila! ¡Hola! 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 ¿No me tocan los ojos, eh? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Muy bien! Transmitiendo en vivo. ¿Aquí? No me despierto por nada del mundo. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos vas a hacer una pregunta o nada más nos vas a saludar? Pregunta. ¿De veras no quieres hacer una pregunta? ¿Me quieres hacer una pregunta? Ajá. ¿Sí? Bueno, sí, bueno, sí, pero no es por mí, sino que es por mi esposa, porque ahorita pues su trabajo no le han pagado desde hace varios meses y estamos trabajando en una mala racha. Acuérdate, no, pequeña. Si es la pregunta, debe ser para ti. No puedes preguntar por terceras personas a menos que él pregunte. Tráelo. Tráetelo de las orejas. Tráetelo. Se le hizo más fácil cambiar la pregunta que traerse al esposo de las orejas. Es que ya soltó el control. A ver, ok, lo que dice Arcángel Miguel es que tienes que soltar esos apegos y corta esos lazos que simplemente te drenan. Dice, ya sé que ya lo hiciste, pero es una constante cada vez que tú tiendas a hacer lo mismo. Dice, a ver. No lo vas por difícil, porque si no, lo estás creando así. Recuerden, somos co-creadores, así que si dices que es difícil, así será. Comienza a ver las cosas diferentes. Sí. Les mando un beso. Yo sé que Chile quiere, mi perrita que anda muy contenta conmigo, anda en el chivo, así que les mando saludos. Muchas gracias. ¡Saludos a los del norte! Saludos a los del norte, dice el staff. Ok, gracias, saludos igualmente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Por llamar y encontrar gracias. El teléfono. Ahora páguenlo porque si no van a llamar mucho. Gracias. Gracias. Y sigo con Ganeshito. Entonces, sí. Estaba que decía que hay que rodearte con oro, vete de color violeta, digo dorado y también violeta. Dice, porque necesitas comenzar a transmutar todo lo que traes. Dice, no te coloques desde la perspectiva que algo puedes perder. Dice, en estos tiempos las personas piensan que todo lo que pasa no tiene que ver consigo mismos. Dice, pero en otros tiempos, en otras regiones, se dice que todo está conectado.
Y se manifiestas lo que está en ti. Y todo es una red energética, por eso se le llama Maya, porque todo permanece, todo está hilado y todo está conectado. Dice que te imaginas si tú movieras una pequeña hebra de una tela y crees que no va a afectar del otro lado de esta misma tela. Dice, si jalas una pequeña cosa, va a tener efecto, así que concéntrate en todo lo que puedes hacer para hacer que el conjunto entre en solución. El conjunto comienza desde ti misma, desde que comienzas a darte cuenta de en dónde estás y comienzas a rodearte de esta energía. El poder está en ti, la voluntad está en ti, solamente que lo has entregado a otros. O sea, yo te acompaño si así lo requieres. Sé que las brechas están ahí. Simplemente es mover las puertas que crees cerradas. Es el mensaje de Ganeshito. ¡Gracias, Ganeshito! ¡Gracias! Y yo te puedo decir por experiencia propia que visualízate, confía siempre en que todo lo que tú desees ya se te dio. O sea, ya lo tienes. Simplemente empieza a cambiar esa relación de que es que no tengo, es que esto. Deja de verte carente como verte, y ahora vete completa. Tienes todo. La abundancia ya la tienes. El momento en que haces ese cambio, de verdad, te lo puedo decir por experiencia, esos milagros que muchas veces te hemos dicho, suceden. Y en este caso, hablando de dinero, te llega, y hasta de donde no sabes cómo te llega. Así, no sabes cómo te llega, y ahí está. O al final de mes tienes un poco más de lo que por matemática pura no sale, pero ahí está. Así que da ese paso, confía, vete abundante, vete ya resuelto, o sea, vete que la situación está bien. Y no guardes ningún rencor, alguna emoción negativa hacia las otras personas, porque tú misma te estarías bloqueando el flujo. Entonces, suelta, vete resuelta y vete completa, y vas a ver cómo va a ir mejorando. Hay un ejercicio muy sencillo para ver, que todos nosotros podamos ver que sí tenemos lo que necesitamos y que somos abundantes ya. ¿Saben en qué consiste el ejercicio? Agradecer. Sí, pero les voy a ser más directo en cuanto al cuerpo. A la chica no les he planteado este ejercicio todavía porque no ha sido necesario. Han ido flojitas y cooperando. Imagínense. Pero para que no cooperando necesita este ejercicio. Toma una respiración muy profunda. Sosténla, no la sueltes. Aguántala 3 minutos. No vas a poder. En el momento en que lo sueltas y vuelves a agarrar aire, ¿tienes o no tienes lo que necesitas? Sí. Sí. Redúcelo a eso. Y vas a ver que tienes lo que necesitas y que eres abundante. Okay. Y que tienes mucho que agradecer. Uh-huh. Y que de ahí en adelante todo es abundancia también para arriba. Sí, y hablando de abundancia. Ay, bueno. Es que nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos. Sí. Y nos olvidamos de dar gracias, como dice Roxángel. Esa palabrita es fundamental, el agradecimiento. Agradecer desde el baño, esta mañana escuchaba, desde el baño que sí, pues porque es confortable, sí. Tiene el jabón, tiene el champú, tiene el agua, tiene la toalla que nos está esperando, así como aquí estoy. La cama en que dormimos, la sábana que nos cobija, o sea, tantas cosas lindas que nos damos por hecho que lo tenemos en nuestras vidas y que nos olvidamos de agradecerlo. Yo lo que iba a decir es que, hablando de abundancia, María Magdalena es quien va a dar el mensaje de esta semana. Y lo que dice es que a cada segundo somos abundantes, que ya tenemos todo, simplemente son las ideas que cada uno ha puesto sobre sí mismo y sobre otros acerca de que no tiene algo. Si el simple hecho de sentir que una persona le hace falta a otra en las relaciones, o simplemente cuando alguien se va,
es la pérdida. Dice, todo en el mundo parece recordarles que se pierde algo. Dice, pero realmente eso no sucede. Todo debe de mostrar la verdad. Dice, háganse responsables de sí mismos y comiencen a verse como por completo. Dice, son unos seres divinos, son seres abundantes que tienen todo en sus manos. Comiencen a verse de esta manera para que piensen, dice, piensen en abundancia, se sientan en abundancia. O sea, todo lo que ustedes son es abundancia, es amor, ya todo lo tienen, simplemente son sus ideas y su arraigo a pensar en carencia. Se cambien ese pensamiento y sobre todo cambien hacia ustedes mismos, sus propias inercias, para que comiencen a manifestar nuevas realidades y no las que han traído desde vidas atrás por culpas o por miedos. Dice, ¿qué tan abiertos están para recibir la abundancia? ¿Qué tan merecedores se sienten? Todo comienza desde ahí. ¿Cómo se están viendo? A ustedes mismos. Sean honestos y comiencen a hacer ese cambio de pensamiento. Es el mensaje de María Magdalena. ¡Bravo! Se ha fijado que si hiciéramos la décima parte de lo que todos los maestros nos dicen en cada sesión de sábado, nuestra vida cambiaría radicalmente, ¿realmente? Sí. En un instante. Solo el 10% de lo que nos dicen. Y sin embargo, nos dicen, comiencen a hacer, comiencen esto, comiencen lo otro. ¿Quiere decir qué? Que no, no lo hemos hecho. Ni el 10%. Bueno, los que lo han hecho, cacarean el huevo y ya están con nosotros. Así que felicidades a ellos. Y los que no, pues ¿qué están esperando? Que pase otra algo vida. Terrible, ¿no? O que otra pase algo vida. Terrible en el mundo para que digan, ay, sí, ahora sí, ahora sí. Ay, bueno. ¿Verdad? Bueno, ¿seguimos con algo más? Sí. Ay, caramba, miren nada más cuánto entusiasmo. Yo iba a dar saluditos. Sí, ahorita los vamos a dar. Sandra Daya dice, buen día, gracias por contestarme. Ya mucho tiempo tengo diferentes problemas laborales y repercuten en mi economía. Cuando se presenta una oportunidad de negocio prometedor o trabajo, todo va bien en un principio y no importa cuánto me esfuerce. Todo se cae sin razón aparente y en todas las ocasiones termino perdiendo dinero. Quería preguntarle a mi ángel qué tengo que hacer para desbloquearme. Gracias. Okay. Lo que dice es que tienes que comenzar a verte abundante. Dice, no valides que algo puede salir mal o que no mereces algo. Dice, comienza a verte por entera y que las oportunidades van a llegar a ti. Dice, eres manifestadora, así que si estás pensando en todo lo que no ha funcionado, eso mismo es lo que estás atrayendo. Enfócate en cómo es que vas a comenzar a traer oportunidades y sobre todo ponles un propósito alto, manifiesta oportunidades de servicio y que el trabajo que hagas tenga la mejor intención, tenga el contacto con otras personas y que seas el enlace para muchas más, si no simplemente lo veas reducido, tienes grandes posibilidades, simplemente comienza a soltar y corta viejos acuerdos, viejos contratos de alma a través de un papel o como te nazca, pero corta esas cosas de carencia, enfócate simplemente en la abundancia y desde ahí haz, porque eres manifestador, así que créelo. Y también parte de qué tanto te estás creyendo las cosas y si te estás sintiendo merecedora de todo ello. El mensaje de tu ángel. Pues tenemos muchos mensajes, vamos a dar lectura a uno más. Este es de Monique Tro, es el último que tenemos de los que recibimos entre semana. Okay. Así que ya con Gálata en unos minutos más empezamos ya con los que recibimos durante esta transmisión. Okay. Dice Monique Tro, hola, gracias por responder, quisiera un mensaje respecto de lo laboral, me gustaría saber si voy a tener yo ocupar el puesto que quiero, me esfuerzo mucho trabajando y siempre el lugar se lo dan a alguien sin experiencia. Gracias. Okay. Lo que dice Arcángel Uriel es que te enfoques en disfrutar el camino y no tanto en las cosas que vas a lograr.
desde poco a poco las piezas se van a acomodar, pero necesitas no ser tan dura contigo misma y no poner tantas expectativas en el mundo. Y no te preocupes de cómo se van a acomodar las cosas, simplemente fluye. Y si no se dan las cosas, no importa. Todo se va a ir acomodando para que logres, dice el guagua hermoso, que todo llega a su tiempo. No tienes por qué preocuparte o por qué dudar de que las cosas no van a suceder. Dice, si te sientes sostenida, todo se va a acomodar. Pero sobre todo no le pongas un peso de logro. Simplemente hazlo y suelta. Suelta las expectativas acerca de la situación. Y disfruta el camino, que también nos lo han dicho mucho. Disfrútalo. Estás ahí para aprender. Y sabe que está también ahí, siento yo, para dar un servicio. ¿Qué servicio estás dando con tu trabajo, o con tu labor, o simplemente con tu presencia a las personas que te están rodeando en este momento? Entonces, la invitación es, relájate, disfruta y comparte. Seguimos. Hola, ahora Lupita Adame nos dice, Mayuritsin, quiero preguntar, ¿qué significa que cuando cierro mis ojos para meditar siempre veo un ojo? Siento como si fuera una energía masculina, pero solo un ojo y no todo el rostro. ¿Qué podrá ser o quién puede ser? Gracias. Lo que dice Arcángel Miguel es que no tienes por qué preocuparte. Dice, tus miedos son los que te bloquean y te muestran cosas que no son naturales para ti. Dice, pero es necesario que vayas soltando esos miedos. Dice, en cada instante siéntete segura, pídeme compañía a mí o en quien confíes más. Pero percibe que todo permanece bien, que todo está seguro. Si no tengas miedo de cómo se están moviendo las cosas, si todo es necesario, no quieras controlar, no quieras sostener las cosas para que se mantengan. Se suelta ese miedo y simplemente llena de luz cuando haces meditación. Se rodéate de esta esfera violeta o de color azul intenso. Llénate de amor, eso es lo más importante en todo este proceso. Y parece que Adri tiene experiencia en ello. Sí, me acuerdo. Justamente me acabo de acordar. Te voy a dar un tip que me dieron a mí en su momento. Y es que veas si tú sientes, o bueno, más bien aquí es de, tú piensas que lo que estás viendo es una sombra o un ojo o algo así, que no es una vibración de amor o de luz, aquí es hacer un cambio de pensamiento en la que tú, por ejemplo, si ves una sombra, velo como un ángel o velo como un ser de luz, o si ves un ojo, velo como una bola de luz que te está irradiando. Así, aquí pueden suceder dos cosas, en que realmente le estás ayudando a esa entidad que está aquí cerca de ti y se acercó a ti para que le ayudaras de esa forma, o que lo alejas porque lo estás deschamucando y pues no va a querer estar cerca de la luz. Entonces eso a mí en lo personal me dio mucha seguridad, porque ya no estás con el temor de que y qué me va a aparecer y qué va a hacer, sino que ya te sientes protegida, sientes a los seres que te están protegiendo y tal vez estás dando un servicio sin que tú lo sepas y que se acercaron a ti para ese servicio. Les voy a contar una anécdota personal. Esto que cuenta ella de que vio un ojo, a mí me pasó también. Despierto en mi recámara y con los ojos abiertos viendo la televisión, de pronto se pone un ojo grandotote en el aire, viéndome. Y dije, ¡ay, qué padre, me está viendo! ¡Feliz de la vida! Y ahí se estuvo el ojo viéndome un ratito, me guiñó el ojo, por cierto. Como también ese símbolo de la pirámide, que tiene arriba, en la cúspide, un triángulo y un ojo, ¿verdad? Sí. Esa también fue una visión que tuve, una visualización, y el ojo también estaba ahí, y también me guiñaba el ojo. Esa es una. Esto fue así, lo cuento, porque yo no le tengo miedo a esas cosas, al contrario, me da mucho gusto y mucha alegría, pero si le tienes miedo o no sabes lo que es, porque no tienes experiencia, pues lo podrías a lo mejor tener. Todo el consejo que te dieron, aplícalo. Pero hay otra. En alguna ocasión estaba viendo un programa de televisión también en mi cuarto, pasan muchas cosas en mi cuarto, y de pronto se va la señal del audio, se queda hablando Schwarzenegger solito, porque estaba yo viendo Schwarzenegger, y de pronto yo digo, mira, ¿qué pasó? Y empiezo a oír unas voces muy profundas, muy roncas,
diciendo en idioma extraño cosas y se oían así como viniendo del éter, como muy, muy lejanas. Y me puse a escuchar y dije, a ver, dígamelo en español porque no lo entiendo. O en inglés, puede que hasta en alemán, pero que lo entiende. Estaba yo feliz oyéndolo. Cualquier otro sale corriendo espantado porque eran voces muy profundas. Entonces, miren, todo es según el enfoque que le das. Cuando más vas abriendo al mundo espiritual y a las cuestiones que tienen que ver con la percepción, que no es tan solo la de los cinco sentidos, le podemos llamar la del sexto sentido, más te pueden llegar a pasar este tipo de cosas. Pero si tú estás seguro y firme, pues al contrario, son cosas que te vienen a significar posibilidades que se están dando, que tú puedes aprovechar para bien. Sí. Así que bueno, les recomiendo que vayan sin miedo. Sí, eso ayuda mucho. A mí me pasaba al principio que veía cosas que no sabía qué era y yo corría a preguntar, ¿y qué es eso? Y ya igual, o se reían de mí y yo decía, ay, bueno, está bien, no hago drama cósmico, no me asusto por esas cosas. Y ya les hablaba y decía, ay, no pasa nada, pero cada quien su camino y su proceso. Entonces ya seguimos con las preguntas con Gálata. Perfecto. Carla Lira nos dice... ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ah, no, chicas! ¡Chicas! Muy buenas noches. Agradeciendo de antemano toda su ayuda. Hoy tengo dos preguntas para mi alma. Son un poco extensas, entonces voy a empezar con la primera. Uno. He avanzado muy bien en uno de mis trabajos, el otro lo he descuidado y por tanto he dejado de obtener recursos. Y a su vez tuve un accidente, ya que me dio un flamazo con el boiler. Gracias a Dios no fue nada gravoso, sin embargo tal pareciera que me saboteó sola. ¿Para qué? Ok, lo que dice Arcángel Miguel es que necesito soltar el control, que ya te había mencionado al respecto. Sé por qué te exiges demasiado, dice, yo sé que necesitas mucho, pero en el momento en que ves que no tienes y haces desde esta sensación, las cosas parecen alejarse. Dice, si te enfrascas en todos estos problemas, no vas a ver la solución. Dice, ¿a qué le estás otorgando el poder? Se ve en dónde estás poniendo la atención y qué es lo que no has podido resolver. O sea, simplemente suelta esas expectativas, ese control, para que las cosas comiencen a manifestarse y a resolverse. Es el mensaje de Arcángel Miguel al respecto. ¿Y la siguiente? Perfecto. Dos. Por otro lado, estoy en una relación de pareja, que a veces me surgen muchas dudas si me pongo a pensar en la situación de cómo deberían de ser las cosas. Entre paréntesis, la mente. Pero con el corazón me siento tranquila. Y es una persona con la que me gustaría que funcionaran las cosas. ¿Qué me puede aconsejar mi alma? Okay. Tu alma dice que no importa si es una persona o es otra. Lo importante es que permanezcas feliz, que permanezcas centrada y que todo comience a avanzar en ese propósito. Porque si te alejas de ello es lo que causa que lleguen los conflictos. Porque realmente vienes a realizar una tarea y si te distraes las cosas comienzan a desequilibrarse y a mostrar otras cosas que no tienen por qué llegar. Y se muestra lo mejor de ti y quita las expectativas y acalla la mente. Porque eso es lo que te drena y te lleva hacia la duda. Es un mensaje de tu alma. No se ha puesto roja, me dice. ¡Qué raro! ¡Que se ponga roja! Es que me recordaste que efectivamente nosotros podemos hacer que todo se deshaga. Cuando no quieres ir crítico creando. Porque, un ejemplo, a mí tenía que hacer una tarea que ella estaba de necia y alegaba y que no quería. Que tenía conflicto, por ejemplo, con la ropa. ¿Por qué? No quería usarla. No quería usarla. ¿Sin ropa? No. Los vestidos. Y
pensando que no sé qué iba a ejercer un juicio sobre mí, pero creo que era yo, ¿no? Y dije, ya, la compra. Punto. Veamos qué sucede. Y sucedieron muchas cosas. Muchas cosas. Una de ellas, una. ¿Y ayudan o no ayudan? Ya ves. Espérenos un momento. Vaya, que andan a ayudar. La quería rara. ¿Qué se ayuda? ¿Y cómo ayuda? Sí, ¿cómo ayuda? Y ya, entonces ya. ¿Pasó a la pregunta? Ya está, tiene lista. Es mejor quitar todas las expectativas, dejar ese bendito control y ese pensamiento horrible, repetitivo, sea cual sea el que te llega a tu cabeza, deténlo y cámbialo por un aspecto amoroso. O sea, en lugar de que, no sé, es que tal X, Y, Z, W me está juzgando, no eres tú, no es el otro, eres tú. Entonces, nadie me juzga, solo yo. Y lo hace mi ego, para seguirme atorando y seguirme teniendo controlada y que no dé ese paso. Es mejor, suéltalo. Puedes usar la parte de la caja de Dios y crees que no te crees fuerte, pero recuerda que tienes toda la fuerza, tienes una gran parte del Padre en ti, entonces tienes todo. Pero si de plano crees que... usa la caja. Funciona. Y ahora sí que, suéltalo. Y te pide ayuda también. Ajá, a cada momento, o sea, reconoce que ya cuando de plano digas, no, pues no puedo, ya me está sobrepasando la situación, lo que yo he hecho es... apunto y le digo, ahí te lo dejo, tú lo resuelves cuando quieras, yo ya no veo nada. Y sí, lo resuelve cuando él considera que yo ya estoy lista para tener la solución, no cuando yo quiero, que eso es lo más importante. Uh-huh. Las cosas no son cuando uno quiere, sino cuando allá arriba ya vieron, ah, mira, ya, por fin, dio ese paso. Toma, estás lista para todo. O son cuando uno quiere... siempre y cuando lo que tú quieras va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se han dado cuenta que hay muchas de las respuestas de los maestros han tenido esa palabra? Expectativas. Sí. Y viene con el control, y viene con el que yo puedo, y viene con el que es cuando yo diga y cuando yo diga. Grave error. La vida nos va dando, digamos, las oportunidades para darnos cuenta que no, que todo está en manos de la voluntad de Dios. Perfecto. Francisco Hernández nos dice, buenas noches, guagua hermoso. ¡Ah! ¡Qué más! ¡Continúa! No, ese no merece que le... Hasta ahí llegó la pregunta. No, sigue. Tengo una pregunta para ti. Específica. ¡Órale! Lidia Vergas, ya hago mucho tiempo y la mayoría de los perritos me conocen. Aplico el decreto de Saint Germain para callar a los perritos. Lo dice, yo estoy aquí y yo estoy ahí, guarda silencio. La pregunta es, si todos los perros que ya me conocen siguen ladrándome con una expresión muy agresiva, ¿Soy yo quien necesita algún tratamiento energético? Antes de que le responda Guagua, pues es que no está diciendo bien el decreto. Ajá. No es yo estoy aquí, yo estoy allá. Es yo soy aquí, yo soy allá. No está invocando el nombre de Dios, yo soy. Le sugiero primero que cambie su decreto y va a ver la diferencia, pero a ver qué nos dice Guagua. El guagua dice, pero si todo es tan sencillo. Dice que comienzas a hacerte uno con ellos. Dice, la sensibilidad que tienes está ahí latente, simplemente comienza a abrirla. Dice, no te sientas loco, no te sientas raro, simplemente comienza a indagar este canal y no desesperes. Dice, las cosas no funcionan a la primera, se sigue intentando, que tienes un buen corazón. No dudes de ti mismo porque has buscado la manera de enfocarte, de compartir, así que confía en ello y sigue adelante. Se verás que encontrarás
a los animalitos adecuados para que logres comunicarte y hacer esa conexión, porque es importante que logres la conexión de corazón a corazón. Pero todo es fácil, pues simplemente pon atención y usa el consejo que nos dijo el director acerca del decreto, dilo bien, y sobre todo unifícate antes de decirlo. Cierra los ojos, siente la fuerza del yo soy y desde ahí haz el decreto. Perfecto. Yes GB nos dice, quiero saber si de todo lo que nos está pasando, habla familiarmente, es por la santería que nos hace el padre de mis hijos y su amante que es santero. Ok. Lo que dice Arcángel Miguel es que no le des validez a todas estas cosas. Si le otorgas el poder, así será. Es como cuando dices que las cosas son difíciles y que todo te pasa a ti. Así va a continuar siendo si así lo decretas. Dice, la mejor manera de protegerte y de acompañarte es a través del silencio y del amor. No guardes juicios, no guardes rencores. Es necesario que perdones y que liberes. O sea, no le des oídos a las cosas que no merecen atención. Desde ahí haz y siempre ve a los demás desde la pureza, desde el amor. Y sobre todo, reconócete a ti misma como completa y como que todo lo tienes y eres amor. Desde ahí notarás un gran cambio para ti y para tu familia. Dice, acompaña a tus seres queridos en este proceso. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y aprovechamos para hacer el comercial de las tacitas, que recuerden que están cargadas con la intención, tienen diferentes mensajes. Sí, son nuestras modelos, ya me de Cáncer, que ni siquiera me apoya. Y bueno, tienen la intención de los mensajes, de las imágenes. Esta, por ejemplo, que dice, atrévete a expresar tu ser y sé feliz. Que este es un mensaje del Arcángel Gabriel. O uno de Guagua Hermoso, que dice, aprende a fluir y a mostrar quién eres. Aquí también hay uno de Guagua Hermoso que dice, la comida también es amor. Sí. Y este es de Saint Germain, exactamente. Dice, en cada átomo que del amor resulta, el hijo despierta. Que era lo que estábamos hablando hace ratito de Saint Germain. Y este es de Don Yoda. Dice, no existen los límites, solo nuestros miedos nos detienen. Niñas, las pulseras. Sí. Aquí están las pulseras, que también están cargadas de intención. Hay de abundancia, hay las todas poderosas, como de salud, ¿no? De salud, de protección, que más bien es reconectar con el amor. Todas esas cosas las pueden encontrar a través de los símbolos, porque al final de cuentas todo en el mundo es un símbolo, ¿verdad, hermoso? Tú también tienes, claro. Sí, su collar. También tienes su collar. Por eso te decía, pero no le haces caso. Exacto. Ay, estas mamás. Sí. Es que también tenemos collares para guaguas, para gatitos, pero yo no tengo gatito. Entonces... Ya próximamente. Foto del gatito. Foto del gatito, sí. Esa es muy linda, esa es preciosa. Sí, ese es suyo y es de protección, porque el guagua es muy sensible, se parece a la mamá. No, se parece a su dueño. Exacto. Entonces, tiende a absorber cosas y así. Ya le digo que no, pero... Sí. Él dice que es su labor, cuidarlo. ¿Los videos de Adriana? Los van a encontrar en la página de lendo.info, recuerden. Ahí ¿Les puedo dar las direcciones? De las ahí aprovechando y desviando el pelo, así que no se note. Les recordamos que tenemos muchas, muchas ligas, son muchas, muchas, muchas. Empezamos por las de Facebook, que es en la página de Mensajes del Corazón. También la pueden buscar como @canalizacioneslemdo. También este ya es un grupo, Oráculo de Ángeles, ahí sigan las instrucciones para entrar. Y también la página de Dream, Solo el Amor es Real, de las pulseritas, las tacitas, los collares y así. La página de Patreon ya la dijo Mayuritsin, si quieren se las vuelvo a dar. Se escribe Patreon, pero se pronuncia Patreon, y es www.patreon.com/lemdu, ¿ok?
También tenemos el canal de YouTube, que es Luz del Movimiento de Unidad, la página de LEMDU, www.lemdu.info. Ahí van a encontrar lo que son los videos, escritos, el mensaje del podcast. De hecho, si se quieren enterar mejor de los chismes, les sugiero que se suscriban a nuestro canal de Twitter, que es @lemdu111, en donde ahí les van a llegar las notificaciones cuando se sube un texto, cuando se sube un video, o cuando ya está listo el podcast. O cuando ya está el video de Adriana. Ahí va a estar. Pero también tenemos un Padlet, casi nunca lo mencionamos. Hay una publicación interesante ahí en el Padlet. El Padlet es padlet.com/henrymind/lemdu. Y hay una publicación sobre varios documentales en línea. Aquí el único detalle es que están en inglés, pero si ustedes le entienden al inglés, ahí los pueden buscar. Hay muchísimos temas, y sobre todo de espiritualidad y de misterio. Les voy a explicar un poquito qué es Padlet. Uh-huh. Ese es el nombre que le pusieron a una empresa que se dedica a favorecer para las personas el uso de lo que llamamos un muro colaborativo. Un muro colaborativo es como un pizarrón en el pasillo de la escuela en donde tú estudias. Se ponen avisos con tachuelas, o va pasando un alumno y vendo tal cosa y pone ahí un anuncio. Pasa otro y le hace la maldad, lo quita y pone el suyo, ¿no? Bueno, en este caso no se quitan los que están, pero cualquiera de nosotros en LEMDU tenemos entrada a ese muro colaborativo que tiene por nombre Padlet, porque es la empresa que lo da. Les recomendamos la visita porque ahí, si a mí me interesa, por ejemplo, la temperatura del sol en los últimos 20 años, y encuentro un artículo, como a mí me interesa y yo lo quiero compartir, lo pongo allí. ¿Tiene que ver con LEMDU? Muy poco o nada, pero es muy interesante. Entonces, ahí los miembros de LEMDU compartimos cosas que nosotros en lo personal nos interesan y que consideramos que te pueden ayudar en algo a ti, o por lo menos para estrechar vínculos. Les recomiendo, sí, la visita a Padlet. Está en nuestra página, en una de las pestañas de arriba dice Padlet. Visítenla y se van a enterar de muchas cosas interesantes. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién nos falta? Antar. Y lo que dice Antar, dice que las manifestaciones llegan. Si los átomos se acumulan, la materia se comienza a manifestar. Si los pensamientos comienzan a manifestar, los átomos comienzan a despertar. Cuando hacen desde la unificación, las cosas se comienzan a presentar de diferentes maneras. Cada uno tiene que reunir la energía que ustedes le llaman pensamiento. Dice, si conjuntan una serie de pensamientos, van a llegar a la manifestación que tanto han pensado. Dice, es momento de que cada uno comience a poner la atención en sus pensamientos, vean qué es lo que están manifestando, y si no les gusta, comiencen a cambiarlo. Véanlo como simple causa y efecto. No simplemente atiendan el efecto, sino la causa. Se comiencen a hacer la cadena de energía, de pensamientos, para que se comiencen a acomodar, y desde ahí las cosas van a fluir para que todo llegue a la solución indicada. Es el mensaje de Andar. Muchas gracias. Andar. Muchas gracias. Sí, gracias. Excelente. Creo que nada más recordarle que el mensaje de esta semana, por lo que veo que hemos hablado todas estas transmisiones, sí, el cambio de pensamiento. Y como nos dice el director, basta con un cambio de pensamiento, sí, sostenerlo, y verán que todo se va manifestando de diferente manera en su vida. Esa puede ser nuestra tarea para la semana. Tarea número uno. Es el guagua que soltar el control y verse resuelto. Tarea número dos. Sí. Tarea número tres, sonreír. Sí. Ahorita que Antar habló de átomos nuevamente y de ponerle átomos, la taza, uh-huh, que tenía Roxángel en las manos y la leyó, uh-huh, está la frase que dice, ¿cómo dice? Sí. En cada átomo que del amor resulta, el hijo despierta. Puede sonar un tanto confusa o difícil de comprender, pero lo acaba de explicar muy bien Antar. Uh-huh. En cuanto a la explicación que yo quería también dar es, fíjate bien, si
cada átomo que estamos manifestando inconscientemente o no, sin darnos cuenta consciente del todo de ello, aparece en el mundo un objeto o una circunstancia, una situación personal para nosotros, y esta no viene con la conciencia del despertar, entonces estamos en el sueño manifestando sueño. Cuando cambiamos la conciencia del sueño a la conciencia alerta, despierta, y así proyectamos o extendemos, mejor dicho, nuestra intención en el mundo, los átomos que manifestamos ya son de manifestación despierta. Entonces, en cada átomo que del amor resulta, porque el amor es lo único real, cada átomo que del amor resulta, el hijo despierta. ¿Quién es el hijo? Tú, yo y nosotros, vosotros, ellos y demás. Porque Dios solamente manifestó un hijo, su hijo unigénito, y somos nosotros que nos pensamos separados. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. En cada átomo que del amor resulta, el hijo despierta. Si tú quieres despertar, que tu manifestación de átomos sea siempre amorosa. Y aún estando en el mundo, vas a estar despierto. ¿Qué es lo que le pasó a los grandes maestros? Jesús estaba despierto en el mundo. Por eso era el Hijo de Dios. Buda estaba despierto en el mundo. También era el Hijo de Dios. Si tú despiertas en el mundo, también eres el Hijo de Dios. Lo eres de todas maneras, pero no lo sabes o no te lo crees o no te das cuenta. Pero lo serás conscientemente y tu manifestación en el mundo será total y absolutamente amorosa, como si le hiciera el Padre mismo. Y hasta la cámara se movió. ¡Sí! Pero... ¡sí! Una... Y nadie la tocó, ¿eh? Buena. Un resumen, un breve resumen, pero sucinto, de un curso de milagros. Lo que acaba de decir nuestro director. Bueno, ¿estamos contentos? ¡Sí! ¿Somos malos? ¡No! ¿Somos hombres? ¡Sí! ¡Sí! Es que estuvo repartiendo besos en la carne del otro día. Bueno, entonces, digan sus nombres y nos vamos con la canción. Vale. Claro. Bueno. Que tengan bonita noche, yo soy Adriana. Que sean muy felices, tengan una maravillosa semana, soy Evelis. Nos vemos la próxima semana, soy Roxángel. A sonreír y a manifestar lo mejor de lo mejor. Soy Lucía. Sí, que la comida también es amor, dice el guagua hermoso. ¿Cuál es el curso que vas a dar, o los cursos? Ay, sí. El primer curso que voy a dar es el 8 de abril, va a ser en vivo en la Ciudad de México, en Centro Naturista Pandora, en punto de las 11 de la mañana, va a tener una duración aproximada de 3 horas. Ya pueden ir apartando su lugar, porque el cuerpo es muy limitado. Y no es para canalizar, ¿verdad? No es para canalizar. El propósito es ayudarlos a contactar con su alma y su ser superior, que es lo que nosotros decimos, que es la unificación para ayudarlos a resolver su situación actual. Y también este mismo curso lo voy a dar vía online para los que están interesados, que me comentaron en la semana, para tomarlo desde otras partes del mundo. Va a ser vía la plataforma de Zoom, en donde va a ser videollamada, no solamente para que me vean a mí, sino también para compartir con ustedes, para que nos compartan. Y pueden pedir mayores informes a través de la página de Sanación y Unificación o a través del teléfono. Y las entrevistas, pues ya las irán viendo cuando las tengan listas, porque son parte de otro canal de YouTube que no es de nosotros, pero nos hicieron favor de hacernos una entrevista. ¿Eh? Una y próximamente otra, el 3 de abril. El 3 de abril va a ser. Sí, en vivo y en directo. Directo. En Facebook. Que nos diga más. Bueno, más. Podríamos colocarlo a director como invitación esta semana junto con este video. Les colocamos el nombre del canal. Viene en directo los martes, sería el martes 3 de abril a las 12 del día. Así es, ahí estaré, en vivo, así que véanos, échenos porras, porque no doy entrevistas hasta ahora. ¿Por qué conviene que nos patrocinen? Porque vamos a ayudar a más, porque así se ha indicado. Recuerden que estamos en servicio, por eso comenzamos a hacer todas estas cosas, porque hay que comenzar a llegar
no solamente a más personas de México, sino de otros lados, y sobre todo porque hay personas que están listas, ya ustedes mismos nos han comentado, cuando vienen a nuestra ciudad, yo les quiero conocer, o nosotros también quisiéramos, pero nuestro trabajo, todas nuestras labores, hay cosas económicas, entonces hay que resolverlas, y por eso también pedimos su colaboración, que nos apoyen para hacer esta labor y que llegue a muchos más, que estamos seguros de que así será, y si ustedes quieren ser parte de ellos, se los agradecemos. Pónganse la camiseta lento, que yo la puse yo. Yo también. Hicieron la tarea. Además, les estamos dando la oportunidad de que se complete el ciclo, porque eso les va a corresponder a ustedes. Si nosotros damos y ustedes reciben, ¿qué tal que ahora ustedes dan y nosotros recibimos? Y entonces dar y recibir se convierte en ambas vías lo mismo. El mismo movimiento y se unifica y la abundancia es para todos. Ah, y además les vamos a dar tomas alternas, ¿verdad? Sí, el detrás de cámaras. Bueno, entonces nos estamos viendo la próxima semana en punto de las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Recuerden que pueden ver esa transmisión en cuanto esté editada en nuestro canal de YouTube, junto con las canalizaciones, meditaciones, oráculos de ángeles con Rox Ángel, decretos con Lucía, y además lo pueden buscar en podcast, ya sea estas transmisiones y meditaciones y canalizaciones que las hago yo, busquen, hagan la búsqueda como Mayuritsin, o si están buscando estas transmisiones, o las que hacemos cada viernes, cada último viernes de cada mes, también lo pueden buscar como Lendo en Vivo. Y recuerden comentarnos acerca de qué tema quieren que tratemos, ya sea un poco en este día, pero sobre todo en la transmisión que hacemos el último viernes de cada mes, que este mes es largo, así que van a tener que esperar más. Pero bueno, ahora sí nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Mayuritsin. Dios. ¿Qué vamos a cantar o qué? A la one, a la two, a la one, two, three. Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras. Que yo soy tu santo de cabecera. Pídete lo que quieras. Y pedimos que... Bye.